Que le da título al disco que estamos promocionando hoy. Y habla precisamente de eso, de compartir. Más que la consecuencia
del egoísmo y la conveniencia. Me refugio en mi guitarra y en mi corazón cuando escribo mil palabras en una canción. Las maldades no han podido apagar mi voz. No, 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 no. Con la magia de los sueños decido vivir. Sobre todo si cantando voy pensando en ti. Y no olvides al salir dejar la puerta. Puertas y ventanas, reparando corazones, ser feliz. El problema de otro puede ser muy tuyo, porque todo el mundo cuenta. Abre puertas y ventanas, elige vivir, reparando corazones, ser feliz. Con la vida premia tu virtud, canta, ríe, vive y sueña. Ayuda a tus amigos, brindales tu amor. Es posible que tu mano necesiten hoy. Nunca niegues tu amistad y buena voluntad. No, 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 no. Con la magia de los sueños es lindo vivir. Sobre todo si cantando voy pensando en ti. Porque todo el mundo cuenta. Abre puertas y ventanas. Feliz de vivir. Que todos hicieran lo mismo que yo. Hay que cantar, hay que bailar y hay que jugar. Las palmas, ahí arriba y aquí abajo. Las palmas, ya paramos las palmas, ya. Vamos a jugar. De pie, porque vamos a jugar. Sí. Con una mano de pie, con un pie, venga, con la cabeza y todo el cuerpo voy a mover. Con una mano, muévanse, con un pie, eso, con la cabeza y todo el cuerpo voy a mover. Las palmas, las palmas. Conga, conga, conga. Preparando el cuerpo.
sobre todo al saber que cuento con su amistad sana y sincera. Una vez más, gracias por permitir que mi guitarra, mis canciones y yo podamos existir. El aplauso y mi cariño es para todos ustedes. Gracias. Bueno, hay un niño que vive en los bajos de mi casa, que increíblemente, por mucho que hemos tratado de persuadirlo y conversar con él, le tiene mucho miedo a la oscuridad. Yo quiero preguntarle a los que están sentaditos aquí, con mucha honestidad, ¿cuántos de los que están aquí también le tienen miedo a la oscuridad? A ver, levanten las manitos. Ay, pero no es posible. Bajen las manitos, bájenlas. La oscuridad es placer. En la oscuridad todo está tranquilito, en silencio. Propicia escribir, soñar, dormir. Y escribir poesías y canciones, como en el caso mío. Bueno, este amiguito yo sé que muchos lo conocen. Un niñito que tenía miedo de las brujitas, de los grillitos verdes. Dímelo. ¡Ricardito! ¿A todos les gusta Ricardito? Ese es el tema y lo vamos a cantar y a bailar ahora. ¡Vamos todos juntos! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! Llevamos ya un ratico conversando, bailando muchísimo, sudando, reflexionando. ¿Todos conocen mi nombre? Yo quiero escucharlo de sus voces. Cuando yo cuente tres, me lo van a decir alto, a coro y que se escuche muy lejos. Uno, dos y tres. ¿Cuál es mi nombre? Amorú y Febles, porque también yo tengo madre. Todos conocen mi nombre, mis dos apellidos. Sin embargo, yo no me sé los nombres de ninguno de los que está sentado delante de mí. Por favor, si fueran tan amables, cuando yo vuelva a contar tres, me dicen todos sus nombres, a coro y alto. Uno, dos y tres. No escuché de este oído. Uno, dos y tres. Ahora lo necesito escuchar de este. ¿Cuáles son sus nombres? Encantada de conocerlos a todos a la misma vez. Un gran placer, el aplauso es para ustedes. Qué bien, qué agradable, qué maravilla poder hablar y estar siempre aquí, al ladito de ustedes.
Corresponde ahora a una canción que también es estreno del disco La Magia de los Sueños. Y ¿saben qué? Nunca había podido escribir al tema de la obediencia. Bueno, en este disco pude hacerlo, pero lo hicimos con la magia que tiene y el ingenio creador que tiene el arreglista de todas las canciones de este disco y de los otros que yo tengo, que se llama Eddie Cardoso y que está sentadito en el público. Vamos a darle un fuerte aplauso a Eddie Cardoso. ¡Venga! ¡Una bullita, una bullita, una bullita! ¿Y saben lo que hizo? Una cumbia con reggae. Así que vamos a ver cómo nos queda esta maravilla que se llama así, El Papalote Travieso. Hoy ha emprendido su vuelo un papalote travieso que quiso alcanzar el infinito del cielo y con todos los astros se puso a jugar. El viento soplaba muy fuerte y una nube pequeña su cola rozó. ¿Cómo volaba tan alto? El hilo no sabe dónde lo dejó. Y de allá arriba vino colorado y recibió el regaño de mamá. Pero travieso aprendió la lección y ahora sin permiso él no va a jugar y yo le voy a regalar el hilo de un carretel. Y con tiras de colores haremos una cola para que el papalote se empine otra vez. Y le vamos a regalar el hilo de un carretel. Y con tiras de colores haremos una cola para que el papalote se empine otra vez. Que se empine, que se empine. Para ustedes, estreno especial La Noche Niña Mimada.
que me han dado unas ganas enormes de darles un besito, pero como son tantos para mí sola, por favor, ábranme los brazos así que yo les voy a tirar un besito. A todos, abran los brazos. A ver, el coro es lo primero. Voy a tirar el besito. Voy a empezar desde aquí del coro, doy la vuelta así, subo, llego aquí y termino en el centro. Pero no me pueden dejar el besito en el aire, tienen que atraparlo rápidamente. Voy. Ahora me tiran uno aquí que me dure hasta el lunes, a ver. Son los besos más sinceros, cariñosos y amables que he recibido en mis 15 años. Ven, un aplauso muy fuerte para todos ustedes. ¡Qué bien! Bajo el mismo cielo,
que están sentados aquí, para todos los niños tan bellos que nos acompañan de la mano de mamá, de papá y de los tutores. Por favor, la orquesta de los animalitos. ¡Afinen, afinen! ¿Está la orquesta? Pues, un, dos, tres y... ¡Palma! La señora Jicotea quiso una orquesta formar, así los animalitos ya tienen para bailar. Al sapo puso en el piano, la lechuza en el violín, el sinsonte en las maracas, la guitarra al colibrí, puso al peces, tengo perros, tengo juguetes, tengo libros,
Tengo un corazón, una guitarra, tengo una gran familia y tengo mi casa abierta para todos ustedes si quieren entrar. Ese es el tema. Tengo. ¿Y quién dijo que yo no iba a bailar flamenquiño? Bebé Compañía, aplauso. Bueno, hay un personaje de mis canciones que tiene una historia fabulosa. Un personaje que se fumó un cigarro, tomó ron, le dio un catarro que lo mandaron para el hospital. Y yo no sé si ya la ambulancia anda por ahí, pero lo cierto es que este personaje no... ¿Oye? ¿Ya me lo trajeron? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡A bailar y a cantar!
deje el ron. Mala la espuma, qué malo el ron. Nunca te olvides de esta canción. ¿Cómo dice? Dale, dale, dale el malo. Con las manos, con las manos. Así. ¿Escuchan a mí? A ver. Más susurrado, a ver. Pues geniales, el aplauso para desaparezca el amor en la tierra.
se puede. Gracias. Hermanos, y con el paso del tiempo al universo han colmado. Yo te lo dije. ¡Come tú, no! ¡Josa Pique! ¡Míreme a mí! A ver. ¡Pero qué lindo se ve!
Yo quiero que todo el público hoy se concentre en interpretar el mensaje que este amigo dejó en esta canción, que no es la segunda parte de Don Lagartijo, es la continuidad de la vida de Don Lagartijo. Antes de bailarla, quiero aplauso y bulla. ¡Venga! ¡Esto! Lagartijo salió del hospital, restablecido, curado de su mal. No fuma cigarros y ya no toma ron. Tiene los pulmones más fuertes que un cañón. Y ahora enamorado se llegó a casar con la lagartija que lo lleva al hospital. Hoy vive contento, saludable y recto son, porque dejó el cigarro y ya no toma ron. ¡Sí, señor! ¡Quiero palmas! A ver, a los amigos del público. ¡Quiero palmas, palmas! ¡Esto! ¡Ahí arriba! ¡Qué bien, qué lindo! ¡Coro, coro, coro! Se alejó el cigarro, se alejó del ron. ¡Ay, Don Lagartijo aprendió la lección! Se alejó el cigarro, se alejó del ron. ¡Ay, Don Lagartijo aprendió la lección! Buen consejo, puedes asimilar. Búscate tu lagartija que te lleve al hospital. Lagartija que te lleve al hospital, coro. Lagartija que te enseñe a no tomar, coro. Lagartija que te lleve al hospital, coro. Bye.
favor. Uno, dos y tres. Cuando cuente tres, van a dar un